Hola amigos, pues bueno, estamos viendo aquí lo que es el Polo 2024, ya en esta versión que es Trendline. Quiero que vean tal cual, esta es la versión que estamos manejando en la entrada. Este, como pueden ver, es una versión en la cual tenemos, bueno, más bien en esta versión se parte en dos. Una es la motorización normal, como pueden ver. Ahorita se las voy a enseñar. Exactamente, como pueden ver, como les comentaba, a la vista es exactamente igual, es el mismo carro. La única diferencia que vamos a ver es que aquí te indica que es el turbo, ¿no? Ese es el de TCI, que es misma versión, pero motor turbo cargado, 1 litro turbo de 3 cilindros con funciones Ecotec. Vean la línea, no sé qué opinen ustedes, la verdad es que siempre los cambios de línea son un poco bizarros, complicados, porque la gente a veces le gusta, a veces no les gusta, a veces lo aceptan y a veces es como cuestión de tiempo, ¿saben? A mí me ha pasado, no sé qué opinen ustedes. De hecho, también vienen unos refrescos en Tijuana, así que, pues bueno, bien pueden checarlos aquí en nuestro canal. Contamos con lo que son faros en LED, como están viendo aquí. Faros en LED, el nuevo frente. Vean el logo bidimensional, se ve muy, muy, muy bonito, muy deportivo. Vean la línea de este coche, la verdad es que sinceramente está muy, muy deportivo. Ese tono es especial, es un tono diferente. Y pues bueno, como pueden ver aquí, tenemos lo que es la misma versión, solo que motor normal. ¿Cuál es la diferencia? Pues bueno, que trae un motor MSI. ¿Qué es MSI? Sistema de inyección, de multi-inyección. En esta opción, como pueden ver, es el motor normal. Es el motor a gasolina, motor aspirado por aire, en 1.6, 4 cilindros, con un sistema de multi-inyección. Esto quiere decir que va a inyectar más chispa para que le dé mayor potencia a la unidad. Podemos visualizar que son exactamente iguales, pero vamos a enfocarnos al de acá. Bueno, tenemos lo que es la versión Trendline, separada en lo que es motorización turbo y motorización normal aspirada por aire, como les comentaba. Venimos con lo que son la nueva plataforma MQB, que ya no viene con guías, ya viene normal, cosa que antes teníamos en el Polo, que estaba muy feo. Ya hoy día no, ¿sale? Hoy día no, y es algo muy bueno porque otras versiones, otras marcas te venden pues por el mismo costo. Por ejemplo, las marcas orientales, la mayoría maneja lo que son, chéquenlo, son guías de goma. Eso pues puede tener un gadget o algo muy bonito, pero no es la seguridad óptima para ustedes ni para su familia. Entonces les recomendaría checar esa parte. Algo que les gusta mucho y que esta vez lo tenemos, espejo con iluminación. En esta parte ya trae para que se ilumine, cosa que mucha gente dice, oye, es que ¿cómo puede ser posible que desde una versión más equipada ya no hay bronca? Ya lo trae con el LED. Y por este lado, pues bueno, vamos a conocer un poquito más del interior, ¿qué les parece? En este lado contamos con lo que es nuestra pantalla de 10 pulgadas, encendido por botón, volante multifunciones forrado en piel y adicional tablero digital cockpit. Estoy viendo y pues quiero comentárselo, yo creo que ustedes también lo ven, ya desde una versión base, pues ya la base no es tan base, o sea, ya pueden ver que pues los plásticos, el encendido automático, ¿no? Ya el encendido por botón, la iluminación en LED, cosa que antes la verdad es que no teníamos en la marca y ya lo tenemos, ¿no? No manejamos ya como una línea tan básica, ¿no? Porque la verdad es que ya vienen muy, muy, muy completos. Espejos eléctricos, seguros eléctricos. La pantalla de 10 pulgadas con conexión inalámbrica, aire acondicionado que ya no se conecta vía directamente al defroster, así que ya no, bueno, más ya no directamente afecta, ya que aunque tú pongas el aire acondicionado ya no va a afectar ese combustible, esa autonomía. Eso también está muy, 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 muy agradable. Por este lado, pues recuerden que si quieren agregarle cosillas, tenemos lo que son los cerámicos. En esta parte de la iluminación tenemos para ponerle los focos en LED. Todos completos desde 300 pesos, cosas muy baratas. Así que, pues bueno, detallitos que harían más completo esta unidad y que harían que de verdad, para el día a día, está súper bien. ¿Por qué? Porque, pues bueno, es un vehículo que no te va a quitar espacio, que no te va a hacer gastar tanto combustible, que cabe donde sea. Y no, la verdad es que para el día a día, para la ciudad,
para la universidad, para un trabajo, para ir por todos los lados donde hay tráfico, pues la verdad es que el auto está más que fenomenal. Vean estas opciones, esta calavera que tal cual se vería igual que el otro Polo. Solamente quiero compartirles que adicional de esta parte, del tema de que sea el turbo, esa es la versión más base. ¿Te interesa verlo? Quédate en el otro video.